Gobernadora de nuestro distrito, la gobernadora de Consuelo, nuestro comisario. Hoy nos encontramos reunidos todos juntos con la finalidad de conmemorar el 196 aniversario de la independencia del Perú al cumplir el 28 de julio un aniversario más de nuestra independencia. Permiso, señora superfecta, para dar inicio al desfile de honor. Policía Nacional del Perú, al servicio de la seguridad ciudadana en todo el país. Ellos correctamente uniformados, con una escolta conformada por 6 valerosos policías, van aproximándose al escenario principal donde se ubican nuestras autoridades, portando nuestro emblema nacional como símbolo, máximo símbolo de nuestra patria, que siempre ha estado en cada uno de los acontecimientos, en todas las celebraciones del calendario cívico nacional. Nuestros amigos de Loma Verde, especialmente con su encargado Roberto Isuiza y Suiza, un trabajo eficiente que viene realizando en coordinación con la señora alcaldesa Teresa Álvarez Lozano, a la institución educativa de Los Olivos. Ellos con ese fervor patriótico están presentes en esta mañana, una mañana bastante soleada, una mañana con bastante calor, pero lo más importante es que por nuestras sangres corra ese patriotismo. Aquí están nuestros niños, el presente y el futuro de nuestra patria. El futuro y el presente del distrito de San Pablo, la provincia de Bellavista y la región San Martín. Allí vemos también cómo se han hecho las presentaciones de las 3 regiones que representan estos 3 niños, a la costa, a la sierra y a la selva. Fuerte los aplausos del público. Vienen también las maestras de, aquí veo una combinación, de la institución educativa de Los Olivos. Sí, todas son de Los Olivos. Muy bien. Gracias, maestras, por esa sabiduría, por ese cariño, por todo ese arduo trabajo que realizan, además de maestras, de madres sustitutas en su escuela
en su institución educativa inicial. Y va acercándose la escolta de la institución educativa pública de gestión privada con Prodeli del nivel inicial, José Gabriel Condorcanqui Noguera, acompañado de su profesora, que todos los días asiste con todas esas ganas a sus aulas para darles el conocimiento necesario a estos pequeños que hoy están en los primeros niveles de la educación básica. Ahí podemos observar al batallón del nivel inicial del José Gabriel Condorcanqui Noguera, alma mater del distrito de San Pablo. Por sus aulas han pasado grandes alumnos que hoy en día están sirviendo a la patria. Ahí tenemos el batallón conformado por niñas y niños de la institución educativa 0016 José Gabriel Condorcanqui Noguera. Con paso redoblado ingresa la escolta de la institución educativa Emilia Bonifati, 120 de Consuelo. Una institución educativa también que viene brindando esa calidad de enseñanza en la localidad de Consuelo. Emilia Bonifati, 120 de Consuelo. Vemos la representación del general don José de San Martín en miniatura, acompañado y escoltado de dos valerosos soldados en este agrupamiento de la institución educativa inicial Emilia Bonifati 120, para decirle presente a su patria en su aniversario número 196. Allí vemos también al personal correctamente uniformado, encabezado por su directora, la profesora María Yolanda Díaz Río. Presentación a la institución educativa inicial 2 de mayo. Ahí está su personal que viene trabajando cada día para servir a esa localidad. Niños que serán el futuro del país. ¡Fuertes palmas! Conmemoramos aquí la independencia, el aniversario de la independencia nacional. 196 años. También esta mañana está con nosotros el Pronoide Dos Unidos. ¡Fuertes palmas para ellos! ¡Presentes esta mañana! Queremos agradecer a la banda de música de la institución educativa Juan Velasco Alvarado, que en esta oportunidad dirige el profesor Julio César Cubas. Todos ellos muy bien uniformados, van acompañándolas. En alma mater de esta localidad, hoy haciendo el saludo respectivo hacia la tribuna principal. Hoy, en este calor insoportable, pero ellos están acá presentes para demostrarle una vez más que, y decirle, patria, estamos presentes en esta oportunidad. Con paso firme hace su ingreso a la tribuna principal el batallón de mujeres de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo de Consuelo. Es digno mencionar el trabajo que han tenido que realizar cada uno de los maestros para poder así de esta manera brindar una eficiente participación en este desfile. También le decimos mil gracias por aceptar a esta invitación que ha cursado la señora alcaldesa, y ellos están presentes para demostrar que trabajando juntos lograremos el desarrollo de todo un distrito. Ahí podemos observar la demostración que vienen haciendo los niños, las niñas en esta mañana. De la vecina localidad de Fausa, la mista, el aplauso del público.
El alcalde ha pasado con un... Gracias, pueblo de San Pablo, y gracias, pueblos de los diferentes anexos al distrito de San Pablo, que hoy día se han hecho presentes para saludar y ovacionar a los estudiantes y las diferentes delegaciones que están desfilando en esta pista principal de la histórica plaza del distrito de San Pablo. Un paso firme para hacer el saludo hacia el estrado principal. Que se vengan esas palmas, señoras y señores. Hoy vivimos el verdadero fervor patriótico. José Santos Chocano Castagnoli. Nación de la independencia de nuestra querida patria. Desde ahí ya no pertenecemos ni dependemos de nuestra madre patria España. Ahora somos una patria libre e independiente. A pesar que en muchas oportunidades los países vecinos han tratado de vulnerar, han sabido hacer frente y poner alto ante esos invasores que han pretendido fraccionar a nuestra patria más de lo que ya fue en alguna oportunidad que no existía ninguna demarcación territorial. Bien, estamos contentos, orgullosos de ver participar a los estudiantes de diferentes...